Hola amigos, ¿cómo están? Estamos hoy a 5 de noviembre, es la primera hora de la mañana y estamos por transmitir los resultados que van hasta el momento. Claro, no son resultados definitivos, hay que aclarar esto, pero lo que podemos observar a este momento es que Trump tiene cada vez más difícil su victoria y aparentemente. Sí, bueno, ok. Todo apunta a que Biden podría ser el nuevo presidente electo. Pero bueno, antes de ir a esa información, vamos a ver qué fue lo que dijeron ayer antes de mimirse. Aquí tenemos a Trump y a Biden ahí con su gorrito de dormirse, porque siempre usan ese gorro, ¿no? Trump afirmó que iba a luchar por la victoria, se puso demasiado riñoso, rijoso, como dicen, y se amachó a que él ya ganó, que él realmente ganó y le están arrebatando con un fraude electoral la victoria. Biden, por su parte, pues se mostró más tranquilo. Quiero aclarar que no soy partidario de ninguno de los dos, ni siquiera vivo en este país, pero bueno, Biden realmente sí se mostró más tranquilo y esperanzado y le dio un mensaje. Ambos le dieron un mensaje a sus seguidores, pero el de Biden fue un mensaje de confianza hacia el sistema, hacia las elecciones, hacia los votos que ya se realizaron. En cambio, pues, el de Trump fue a todo lo contrario, a temer a que el sistema no hará correcto su trabajo, ¿no? Que el sistema los va a traicionar. Y bueno, vamos a ver cómo van las elecciones, y antes de que veamos punto por punto, les voy a comentar algo sobre tecnología, elecciones, blockchain y este periódico de Associated Press. Bueno, tenemos una noticia aquí que mostrarles. Es de la web Crypto Noticias y dice que ya está registrada la elección presidencial en blockchains y tiene que ver con AP. AP había prometido utilizar blockchain para el conteo de votos. Lo que están haciendo es registrar este conteo a través de un mecanismo de este software Oracle, no sé cómo lo pronunciarían, de Everypedia, que es una empresa. Así es como están subiendo los datos. Aunque este noticiario mismo, que está dedicado solamente a las criptonoticias, ¿por qué criptonoticias? Bueno, tiene que ver con el blockchain. Las cadenas de blockchain, aquí podemos ver en el Etherscan, esta es la dirección en la que se están subiendo todos los votos. Y aquí podemos ver que la última fue subida hace 7 horas. Esto fue. Bueno, aquí dice que fue el 4 de noviembre, el día de ayer, a las 11 de la noche. Okay, no tienen ningún valor estas cadenas, solamente son utilizadas para poder almacenar los sufragios y que no puedan ser corrompidos, modificados. ¿Me entienden? Esa es la razón por la que son subidos en blockchain, esa tecnología. Sin embargo, después de que buscamos un poco algunas personas que son también seguidores del blockchain, les pareció curioso y preocupante que se utilice unas criptomonedas, señalaron ellos, o unos mecanismos que ya han sido violados por hackers anteriormente. Y bueno, esto fue bastante interesante. Y creo que aquí el mismo este mismo noticiario comentó algo al respecto. Vamos a ver. Resulta interesante que el conteo de votos por estado se esté registrando en blockchain de Ethereum, específicamente de este código, ya que podría convertirse en una prueba que valida cómo discurrieron las votaciones esta semana. Muy bien. Por aquí tenemos, aquí está. Pareciera que la agencia AP esté buscando en las redes de blockchain un registro electoral público verdaderamente inmutable que no se pueda cambiar. No obstante,
Resulta curioso que hayan elegido entre todas las del mercado a Ethereum y EOS, que cargan en su historial una que otra crítica por alteraciones de la data registrada. Esto es muy, muy importante, porque han registrado anteriormente, en 2016, un hackeo que realizaron, bueno, pues unos hackers, una persona dedicada a esto, hicieron un ataque cibernético y pues hubo un robo. Por ejemplo, luego del hackeo a la DAO, que tenemos incluso la noticia si quisiéramos verla, en el 2016, los desarrolladores decidieron devolver el dinero robado a las víctimas y desconocer el ataque de los hackers. O sea, después de que le robaron los hackers a sus clientes, ellos mismos pusieron el dinero. Para ello llevaron a cabo una bifurcación que borró hasta cierto punto las transacciones realizadas en la red para seguir funcionando como si jamás hubiese ocurrido el evento. De esta manera, la inmutabilidad de Ethereum quedó en entredicho. En EOS ha bastado menos que en eso para que la contabilidad de la red sea modificada, y te ponen una noticia también al respecto. Primera sentencia de arbitraje en EOS provoca crítica del ecosistema. Entonces, no vamos a meternos mucho a detalle porque eso se trata de las elecciones y no de criptomonedas, pero se trata de que han sido dos las criptomonedas criticadas y son las que están implementando AP. Aquí podemos ver, incluso aquí mismo está AP, y es exactamente la que vamos a ver aquí. La información que aparece en Google y que está disponible para todos es la de AP. Entonces, ya sabiendo esto, que ha sido que en su historial cargan estas modificaciones a su red de bancos, a su registro contable, podríamos decirle. Entonces, hay que ver esta información. Recordemos que Trump le tiró al loco de que podría haber un fraude electoral apoyado por los medios y cómo lo censuraban en Twitter. Pero pues también él por su parte estaba cometiendo infracciones, así que es bastante polémico. No podemos asegurar nada. Ahora, lo que decíamos en el título de este video es que realmente la tiene muy difícil Trump para pues poder declararse ganador, por lo que vamos a ver a continuación. Esto es Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Estos son los tres estados que Trump podría ganar, y aún así algunos están muy reñidos. Por ejemplo, vemos aquí Georgia, que contiene 16 votos electorales que definitivamente le darían la victoria a Biden, y la ventaja que tiene Trump es solamente de 23.000, aproximadamente 23.000 votos. Acá, por su parte, en Nevada son 8.000 votos de diferencia en las que Joe Biden va liderando, pero aún va el 75% escrutado. Quiero agregar algo: la diferencia entre hoy y el día de ayer es muy, muy, muy pequeña. El día de ayer, los votos que tenía Joe Biden eran de 68 mil. Significa que en 24 horas solamente contabilizaron alrededor de 8 mil, perdón, menos, de algunos 4 millones, perdón, algunos 4 millones de votos. Son 72 millones de votos. En 24 horas contabilizaron alrededor de 4 millones de votos. Solamente eso. Eso me parece extraño. No sé si haya influido el hecho de que Donald Trump haya hecho algún tipo de manifestación o movilización. Como vemos, los diarios están pues ya llamando de que Trump no está cediendo. Aquí está algo de lo que quería hablar. ¿Cómo es la estrategia de cuatro frentes que ya comenzó a desplegar Trump
para disputar el resultado electoral en la justicia. Muy bien, vamos a ver un poco. En el estado, la campaña de Trump interpuso una demanda en la justicia para suspender el conteo de votos. Muy bien, esta es la razón por la que ha aumentado muy poco. Esto sucedió en Michigan. Vamos a ver dónde está Michigan. Fue aquí, donde ya se le dio la victoria a Joe Biden. No estoy muy seguro de si el día anterior iba ganando Trump. No estoy seguro, pero creo que sí, el día de ayer. Y ahora con 100.000 votos, es con más de 100.000 votos, es la ventaja de Biden sobre Trump, y ya es el 99% escrutado, o sea, es muy muy difícil. Ahora, algo que está muy interesante es cómo muchos votos en realidad no se han contado y están detenidos. Por ejemplo, la victoria que le dieron a Colorado, Joe Biden, en Nuevo México, incluso Arizona, tiene el 86% solamente. No han sido contados por completo y ya tiene puntos acumulados aquí arriba. Eso es muy interesante. Sinceramente me parece interesante cómo es que no están al 100%. Por ejemplo, vean este, Nueva York. Tiene 78%. Sí tiene una ventaja considerable de 1 millón de votos, pero aún así ese 78% de los contabilizados. Por lo tanto, es bastante curioso cómo es que le den, lo validen, ¿no? Ya como una victoria. Es como si validaran Pensilvania a favor de Trump. Tiene 200.000 votos, o el 89% de escrutado, y le gana con 2 puntos. Es como si validaran este favor de Trump, lo que hicieron acá en Nueva York realmente. Aunque bueno, sí son 7 puntos de ventaja, y aún así me parece que este 22% de escrutado que falta podría hacer alguna diferencia incluso. Por la misma utilización del blockchain incluso, ¿no? Que están utilizando, que podrían discernirse los datos de alguna forma, o clasificarse, o contabilizarse en cierta forma. Y bueno, tenemos. Ahora vamos a ver por qué es bastante difícil para Trump ganarlo, y aún así podría ser que ganara de una forma muy, 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 muy difícil. Sinceramente, es como que ya Joe Biden está saboreando la victoria prácticamente. Es más, vamos a ver, antes de analizar eso, vamos a ver el Twitter de Joe Biden, a ver qué es lo último que dice. Bueno, es lo que ha repetido desde el día de ayer. Es Donald Trump no, pues no es el jefe, ¿no? De la elección. Él no manda, él no va a decir, oh sí, yo gané, o imponer su alguna clase de victoria. Donald Trump no decide como que el rumbo de esta elección, ni yo. El pueblo americano decide. Eso es por eso que lanzamos la fundación de Vida en Lucha, algo así creo, para asegurarnos de que cada voto será contado. Eso es lo que ha propuesto Biden. Vamos a ver lo que propone Trump. No tiene ningún. Bueno, él ya tiene más de 7 horas que no se ha conectado, fue en la tarde. Ha compartido noticias sobre caos. Aquí está algo. Pues es algo de los Republicanos Unidos, que demuestran su poder, el músculo. Aquí vemos algunas noticias que le bloqueó Twitter. E incluso a esta, como que no lo bloqueó, fue menos severo, le puso un mensaje.
Este fue un mensaje importante, creo, de Trump a sus seguidores, que dice: nuestros abogados han preguntado, bueno, vamos a traducirlo mejor porque podría estarlo traduciendo mal. Nuestros abogados han pedido un acceso significativo, pero ¿de qué sirve esto? El daño ya se ha hecho a la integridad de nuestro sistema y la propia elección presidencial. Esto es lo que debería discutirse. Aquí dice algo de Pensilvania, Georgia y esos estados que aún están sin contabilizar, y esa podría ser la razón por qué avanzó tan poco. Hemos reclamado a los efectos del voto electoral de la mancomunidad de Pensilvania, que no permitirá observadores legales. Ok, si sí, es como algo interesante eso, que no va a permitir observadores legales. El estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte, cada uno de los cuales tiene una gran ventaja de Trump. Además, por la presente, reclamamos el estado de Michigan. Sí, de hecho, in fact, pone algunos 3 puntos. Es posible que las fuentes oficiales no hayan llamado a la carrera cuando se tuiteó esto. No entiendo muy bien eso último, lo siento. Aquí hay otro que está bloqueado. Vamos a ver qué dice. Ok, eso era. There was a large of numbers secretly dumbbells having waiter reports. Hubo un gran número de votos arrojados en secreto, como se ha informado ampliamente. Ok, votos arrojados en secreto. Vamos a buscar esto porque no sé qué implicación tiene esto, ¿no? Vamos a buscar aquí mismo en Twitter a ver qué imagen nos sale. Esperemos que no salga porno o algo así. Ya ves que de repente nos sorprende con esto. Muy bien, aparentemente hay memes al respecto, pero dicen que es falso. Personas con más autoridad en Twitter, igual que Trump, dicen que es falso. Por ejemplo, esta persona es de BuzzFeed, una reportera. E incluso dice: el presidente de Estados Unidos está mintiendo acerca de haber ganado Pensilvania y repetir desinformación sobre eso mismo que estamos buscando. Algunos están burlando de la frase que utilizó. Algunos están poniendo las escenas. Esta es una escena de Netflix, de Borat, película 2. Bueno, aparentemente está lleno de burlas hacia Trump. Esa es la evidencia que encontramos. Bueno, aquí hay algo. Esto no sé qué, si sea sarcasmo, real. Eso obviamente es es una burla. Y bueno, aparentemente no estamos encontrando. Había visto unas fotos de algo como lo que había sucedido en México, donde estaban las urnas electorales llenas de en la calle, perdón, abandonadas estaban las urnas electorales, pero aquí en Twitter no vemos nada de eso. Ahora vamos a buscarlo en el exterior. Noticias, solamente parece Trump. Incluso en una noticia que dice: los estadounidenses no pueden dejar de hacer memes sobre esa frase que pusimos. Bueno, no se encuentra nada así en apariencia, tendríamos que quizá buscar más, pero no es el punto, entonces vamos a continuar con analizar esto. Bien, 264 puntos Biden, casi, o sea, casi gana, solo le faltan 4 puntos, que sería Nevada, pero por alguna razón no se terminó de contabilizar Nevada. Al igual que, pues esto, como vimos, aparentemente Trump tuvo que ver en esto, de que no se ha terminado de contar aquí en esos 3 estados. Pero vamos a hacer una cuenta. ¿Qué pasa si Trump gana estos 3 estados que realmente
pues se ve difícil. Realmente tiene ventaja ahí, pero se ve difícil porque a Biden solamente le faltan 6 votos. Vamos a ponerlo en la calculadora. Entonces la suma es 16 más 15 más 20. Son 51 puntos más 214 puntos. Son 265 puntos. ¿Qué quieren decirnos? Que Trump perdió. Ah, no, aún falta Alaska, pero son 3 votos. Ok, son 3 votos. Sí se ve una clara como ventaja de Trump, pero son 3 votos. Si lo sumamos, son 268 votos, no son los 270. Tendría que ganar Trump, tendría que ganar Nevada. Y vean lo difícil que podría ser, porque, bueno, son solamente 8.000 votos de ventaja, 8.000 votos de ventaja de Biden sobre Trump. Llevan el 75% escrutado. Significa que sí podría haber un giro ahí. Sinceramente, se ve muy difícil, pero esto solamente se ha alargado ya varios días. Y bueno, esa sería la única forma de que Trump podría ganar, sería ganando Nevada y todos los otros estados. Sinceramente está muy muy difícil. Si perdiera solo uno, si perdiera por ejemplo Pensilvania, pues estaría más que derrotado. Y esa es la razón por la que algunos ya empiezan a decir que ganó Biden. Incluso les voy a mostrar una imagen. Muy bien, esta es la imagen que quería mostrarles. Aparentemente me la enviaron. Quien me la envió me dijo que viene de Irán. En Irán están ya proclamando la victoria del nuevo presidente. Me mandan y es este. Pues es una mezcla entre Trump y Biden. Y sinceramente se ven muy parecidos, demasiado. De hecho, en esta foto que tenemos acá, son como unos primos. Bueno, para mí son como unos primos. Sinceramente los veo muy, muy, muy parecidos. Solamente que uno es de un partido y otro de otro. Bueno, sí podemos notar algunas diferencias, pero sinceramente son como unos primos. Y aquí es donde más se acentúa el parecido. Y bueno, así es como está la situación en la elección de Estados Unidos. Bastante difícil se ve para Trump. Aparentemente es como si todos los medios y todos, me refiero a medios también, incluso Google, incluso Twitter y Facebook. Es como si le dijeran a Trump, ya lárgate, ya lárgate, el mundo no te quiere. Claro que, sinceramente, a pesar de todo lo que le he criticado a Trump y todo, creo que tiene razón en el hecho de tratar de decir que algo extraño está sucediendo, por lo que les comentaba, que veamos esto, Washington, 85%. 87% de Oregon, 66% California, solamente 66%. O sea, sí es una ventaja grandísima la que podemos ver en California, es una ventaja muy, muy, muy grande. Pero si van contabilizados 11 millones de votos y llevas el 66% escrutado, significa que el restante todavía podría ser una diferencia, pero sería muy, muy difícil, a menos que se hayan contado solamente los votos que eran para Biden. Eso sería pues bastante bizarro para la democracia gringa, por casi estadounidense. Pero sí se justifica, por ejemplo, igual aquí,
tenemos el 86% de los votos. Significa que todavía queda un 10% restante y un excedente. Y son 2 millones de votos. Podemos afirmar 2.7 millones de votos. Significa que el 10%, pues sí, serían unos 200 mil, ¿no? Más o menos. Entonces aún puede darse un giro. No estoy diciendo que se vaya a dar ese giro. Estoy diciendo que tiene razón Trump al criticar que se le esté dando la victoria de forma muy anticipada en lugares en los que no se tiene un amplio escrutinio. Sin embargo, lo contrario ocurre en desfavor del propio Trump, que donde en Georgia, donde ya se tienen el 98%, que bueno, también está muy reñido, pero aún así no le han dado los puntos electorales, los puntos electorales. Entonces, eso es lo curioso de la situación. Sinceramente, no tengo partido, no soy de este país, desconozco a fondo a los candidatos. Y me parece triste que, por ejemplo, la tercer candidata solamente tenga 1 millón de votos. O sea, es un umbral gigante entre los dos partidos de toda la vida y otros partidos, otras opciones. Ya ni siquiera hablamos de Green Party, porque vean, 328 mil solamente. Y bueno, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, es que Estados Unidos no solo critica a otros países. La democracia ha sido una justificación de Estados Unidos para invadir, para meterse en otras partes del mundo, para hacer guerras y hacer conflictos. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, también merecen la crítica, sinceramente. Y bueno, sin más que les pueda aportar sobre este tema, ya creo que ya abordamos todo. No sé si les comenté, pero ya van dos ocasiones en las que el Bitcoin, debido a la especulación que está sucediendo en Estados Unidos por las elecciones, ya van dos veces que ha alcanzado los 300 mil pesos, un valor de 300 mil pesos, dos ocasiones entre el 3 de noviembre. El 3 de noviembre sucedió a las 4 de la tarde y este 4, no sé a qué hora sucedió. Si quieren lo busco. Aquí tenemos. ¿Por qué es importante esto? No exactamente porque les quiera vender algún Bitcoin o algo, sino porque pues tiene que ver con la economía estadounidense. Vemos, aquí acabo de recortar la gráfica, no nos asusten. Recorté la gráfica hasta esto que me pareció más relevante, que es cuando tuvo su máximo histórico, que fue alrededor de 400 mil pesos. Aquí está, 405 mil pesos. Sucedió el 17 de diciembre. Un día, por unas horas, el Bitcoin valió, tuvo el valor de 400 mil pesos. Luego comenzó a caer. Pues era obvio que iba a caer, desde abajo venía. Y todo lo que sube baja y llegó hasta los 140 mil pesos. Se mantuvo en un estándar inferior a los 10 mil pesos. Incluso el próximo diciembre de 2018 se bajó el próximo año. Y así se mantuvo subiendo y bajando. Pero nunca había alcanzado de nuevo una cifra como los 300 mil pesos, que fue que alcanzó el pasado 3 de noviembre. Aquí lo vamos a ver. Aquí está el punto más alto, 300.002 pesos, este 5 de noviembre. Dice que a los 34 minutos, hace unos minutos alcanzó. Dice que fue hoy cuando realmente alcanzó los 300.000 pesos. $300.002 pesos. Y así fue como afectó, como si sí, de alguna forma afectó su economía. Vamos a ver ahora
En este momento se apreció un poco el peso mexicano. El peso mexicano se apreció frente al dólar. No sabemos si porque el dólar bajó o porque el valor mismo interno del peso. Entonces aquí tenemos. Comparado con febrero del 2020, marzo por ejemplo, marzo del 2020, que llegó a un máximo de 25 pesos. Después de que en febrero había costado hasta 18 pesos, luego aumentó. ¿Y qué fue lo que vimos? Aquí hay una baja. Esta baja ocurrió el 3 de noviembre, el día de las elecciones. Entonces, el peso no se depreció como publicó el Universal. Vamos a poner. Aquí ya están poniendo los titulares. El peso gana terreno. Pero había una noticia anterior del Universal y me llama mucho la atención de que no se vea ninguna nota del Universal diciendo aumentó. Solamente dicen que bajó. Que no está sobre el peso y decían que el peso se había depreciado. De hecho, lo tengo en un en vivo esa nota. Aquí hay una nota donde dice todo lo contrario. Aquí dicen: zozobra tambalea al peso. Entonces, como vemos aquí en el gráfico que nos muestra CE, que es una autoridad pues de divisas, vamos a ponerlo a los últimos días. ¿Qué día es este? El 4 de noviembre. El 4 de noviembre se encontraba en alrededor de 21 pesos, luego aumentó por un golpe muy efímero hasta 21.80 y luego cayó. Cayó en la tarde, toda la tarde ha caído. Muy bien. Se mantuvo casi estático desde el 31 hasta el 1 de noviembre, casi estático, parece que lo congelaron literalmente. Muy extraño. Y sí había aumentado muy poco, pero ya ha descendido. Obviamente es igual, todo lo que sube va a bajar con este tipo de monedas que son pues de países, no va a, seguramente va a subir después. Y bueno, eso sería todo lo que les puedo comentar respecto a las elecciones de Trump aquí. Aunque lo actualicemos, no va a haber nada nuevo, porque como vimos, no están subiendo nada, como vimos hace rato aquí en la dirección que nos dejan aquí en Cripto Noticias. No han subido nada. Lo último que subieron fue el día pasado, 4 de noviembre, a las 11 de la noche. Y pues se encuentra congelado, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que puedo comentarles, amigos, respecto a las elecciones. Y pues me despido de ustedes. Muy buenas noches. Que